Oye, esos camiones tapando. Al que mató al coronel, claro, en 36 horas. Entonces, ¿qué usted cree? Hasta nosotros que estamos aquí, por estar hablando, no podemos matar. Ay, ay, un profesional te habló. ¿Usted la realidad? ¿Por qué sabe? ¿Todo el mundo por eso? Porque dice el papá que tenía un tobillo que el que no le dio el brazo no puede morir. ¿A su brazo no puede morir? No, pero bueno, no. Bueno, nada más, aquí el problema no es San Pedro. Amigo, dime, a la fundación, ¿cuál es la situación? ¿Cómo tú has visto esto? Un atropello de la justicia. Un atropello porque no hay justicia, aquí lo que hay es basura. Eso es lo que dicen amigos y relacionados de la doctora Sonia Vargas, que de manera violenta y abusiva fue sacada por parte de los agentes SWAT con pasapestañas y armas largas en el interior de la habitación que ocupaba en el centro médico Macorís. Ahora se dirigieron rumbo a la zona sur, a San Cristóbal, donde según se informó, va a hacer que introducir en la base de la radio de esa provincia. Acaba de detectarse finalmente el impas que había y la cuestión. Ya la doctora Sabine Vargas acaba de ser trasladada e introducida en una guagua de la Procuraduría General de la República y llevada hacia San Cristóbal, donde se le conocerá más adelante las medidas que se le tomarán. Recuerden que la doctora Vargas fue suspendida bajo la acusación de haber sido sobornada, recibió un soborno de $500,000 de mano de un alegado narcotraficante. Desde el Centro Médico Macorís, esto ha sido todo por el momento. Para los amigos oyentes de 4.7 FM.